El tiburón. El tiburón es un animal vertebrado acuático que apareció en el planeta hace aproximadamente 455 millones de años antes que los dinosaurios. El tiburón pertenece al grupo de los peces cartilaginosos y comparte esta característica con las quimeras y las rayas. Existen 368 especies repertoriadas de tiburones, siendo la menos común la del tiburón rosado. Los tiburones pueden ser grandes o pequeños y se encuentran en su mayoría en aguas saladas, aunque algunas especies se pueden encontrar en aguas dulces. Estas especies van desde el tiburón ballena, que es el más grande y puede alcanzar hasta 18 metros de longitud, al tiburón pigmeo, que es el más pequeño y puede caber en una mano y mide 20 centímetros. El tiburón es un depredador natural, que es muy veloz. La especie de tiburón maco, por ejemplo, puede alcanzar entre 75 y 100 kilómetros por hora. El tiburón tiene el instinto de caza bastante desarrollado. En cuanto a sus características físicas, el tiburón tiene forma de torpedo y mide entre 4 y 7 metros y puede alcanzar un peso de alrededor 20 toneladas. El tiburón vive entre 20 y 30 años. Además del esqueleto cartilaginoso, los tiburones se diferencian de otros peces en sus dientes. Tienen una poderosa cola y poseen tres aletas mayores, que son una dorsal y dos pectorales, y tres aletas menores, que son la pelviana, la anal y una segunda aleta dorsal. Poseen también una poderosísima quijada, repleta de dientes triangulares aserrados. La boca se halla bajo el hocico, en forma de arco y semiabierta todo el tiempo, y los ojos están uno a cada costado del cráneo. El tiburón respira a través de 5 a 7 pares de branquias, ubicadas a los lados de la cabeza. Para hacerlo, deben estar en continuo movimiento para que el agua penetre por sus bocas. El tiburón tiene una piel dura y áspera que se caracteriza por tener escamas y le permite desplazarse o deslizarse sigilosamente en el agua sin ser detectado por otros animales. La reproducción de los tiburones se realiza mediante la fertilización interna de los huevos. Por cada camada pueden tener entre 2 y 3, incluso hasta 100 nuevos tiburones. En cuanto a su dieta, el tiburón es un animal carnívoro. Su alimentación es variada, ingiriendo sobre todo mamíferos marinos, moluscos, artrópodos y a veces otros tiburones. Solo tres especies se alimentan de krill, fitoplancton, algas y larvas. Estas especies son el tiburón boquiancho, el peregrino y el ballena. El tiburón tiene los sentidos del oído y del olfato muy agudos. Una característica increíble es que el tiburón puede almacenar grasa en su hígado por grandes periodos de tiempo. Cuando el nivel de aceite empieza a bajar, el tiburón sale a cazar nuevamente. Como los tiburones no tienen una vejiga natatoria, no pueden mantenerse inmóviles sin hundirse hasta el fondo. Y si el agua dejara de ingresar por sus bocas hacia sus branquias, se ahogarían. Entonces el dormir se vuelve una tarea complicada para ellos, pues deben hacerlo por periodos breves y siempre en movimiento. De las 368 especies, solo el tiburón blanco, el tiburón tigre, el tiburón azul, el tiburón martillo, el tiburón toro y el tiburón sarda son peligrosos para el ser humano. Recientemente se han descubierto tres nuevas especies de tiburones bioluminiscentes: el tiburón linterna del sur, el tiburón linterna de vientre negro y el tiburón cometa. Este último es ahora el animal vertebrado luminiscente más grande conocido. Actualmente se matan de 30 a 70 millones de tiburones al año, con aproximadamente 250.000 muertes por día. Esta caza indiscriminada ha hecho que muchas especies de tiburones se encuentren en peligro. El número de tiburones que se encuentran en el océano abierto se ha desplomado en un 71% durante el último medio siglo, principalmente debido a la sobrepesca. Según un nuevo estudio publicado en la revista Nature, tres cuartas partes de las especies estudiadas están ahora en peligro de extinción, de las cuales 17 están en estado crítico de desaparecer. De nosotros, de nuestras acciones y de nuestra responsabilidad, depende que el tiburón, el misterioso animal de las profundidades, no desaparezca.